Hola de nuevo mis queridos amigos, bienvenidos al siguiente video de Electrónica Núñez Tutoriales. Este día le vamos a trabajar a este Sony KDL40R475B que tiene este problema. Muy bien, ahí como puedes escuchar, si tú te dedicas a la reparación de estos televisores, pues sabrás que este es un típico problema en estos televisores de la marca Sony Bravia. A este televisor también ya le han trabajado al sistema de protección, a lo cual pues el televisor continúa apagándose, lo que significa claramente que hay problemas con las relletas LED. Por tanto, vamos a tener que desmontar el panel y reemplazar las relletas LED que estén dañadas. Pero también cabe mencionar que en este tipo de televisores, aunque tú les reemplaces las relletas LED, estas bobinas del conversor de CDC siguen haciendo ruido, y eso es lo que vamos a resolver en este video. Mira acá. Muy bien, ahí tienes nuevamente el ruido. Por tanto, nosotros le vamos a dar solución a este problema y también les vamos a enseñar a bajarles el voltaje para proteger las relletas LED que vamos a reemplazar en este televisor. Si están interesados sobre la información que voy a presentar, quédense hasta el final. Comenzamos. Muy bien, amigos, aquí ya tenemos destapado el televisor completamente y hemos retirado el panel. Procedemos entonces a encenderlo para observar cómo trabajan las relletas LED. Ok, al final vemos dos sectores que nos iluminan y por este lado tenemos dos LED también que no se iluminan. Por tanto, vamos a proceder a reemplazar esas relletas LED dañadas. Ok, después de esto esperaríamos que el televisor quede encendido y aún pues que persista el ruido que oíste al inicio, a lo cual pues es donde yo les voy a enseñar cómo resolver eso. Muy bien, amigos, aquí como pueden observar ya he reemplazado las relletas LED que estaban dañadas. Procedemos a encenderlo y como ves todos los LED se han iluminado de manera correcta. En este momento sigue apagándose los LED inmediatamente porque no está colocado el panel. Necesita la presencia del panel para que todo encienda correctamente. Entonces a continuación lo armamos y hacemos la prueba. Muy bien, amigos, aquí como ven ya lo tenemos listo. Vamos a proceder a encenderlo nuevamente. Ok, ahí arrancó, ahí se encendieron los LED y cuando hay imagen entonces aparece el ruido que ya mencioné. Ok, porque ya hay más consumo. Perfecto, ahí puedes ver que ya todos los LED se han iluminado de manera correcta, ya la pantalla no se apaga, pero persiste el ruido. Ok, ese típico ruido se debe a que las relletas, aún habiéndolas reemplazado, están generando un alto consumo de amperaje. Por tanto, genera que las bobinas del conversor de CDC hagan ruido y el integrado controlador también se sobre recaliente. Muy bien, ahí está el ruido. Y nosotros acá pues lo que tenemos que hacer es aislar principalmente este recalentamiento. Y la única forma de hacerlo es bajando el consumo de corriente que tienen en este momento los LED. Mira ahí el flux cómo se ha derretido inmediatamente. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Comúnmente se le sabe trabajar a la resistencia de caída de tensión en el conversor de CDC de este televisor, pero acá nosotros vamos a aplicar otro método. Mira, principalmente vamos a verificar qué voltaje le están entrando a los LED. 41.6, ese es el voltaje que está emitiendo el conversor de CDC de este backlight. Ok, ahí está, 41.5, lo dejamos ahí directamente. Entonces el trabajo que nosotros tenemos que hacer a continuación es reducir ese voltaje y por ende va a bajar lo que sería pues el amperaje. Aquí tenemos este diodo, parece el MOSFET del controlador del backlight, pero no, este es un rectificador, el MOSFET asociado a este conversor, el cual pues sería este pequeño que se encuentra acá, y estas serían las resistencias de caída de tensión. Por tanto, al cambiar los valores de esas resistencias podemos tener un cambio, pero nosotros no vamos a hacer eso, sino que nos vamos directamente a buscar el PDF de este integrado. Muy bien, amigos, aquí pueden ver, aquí tenemos el código del integrado controlador del backlight de este televisor. Aquí directamente pues también ya se han realizado otras búsquedas como el pin de protección, del cual pues ya vimos que ya le han trabajado a este televisor. Acá efectivamente está el PDF en cuestión, lo abrimos y vamos a ver que
Aquí está todas las especificaciones del funcionamiento de este integrado controlador. A nosotros nos interesa esta información que ustedes ven acá. Lo que nos interesa encontrar es la terminal de ajuste de voltaje del backlight. ¿Ok? Seguimos revisando acá la información de este PDF y nos vamos a las especificaciones de cada uno de los pines correspondientes. Observen ustedes que en el pin 36, llamado LED-LV, dice que es la terminal del ajuste de voltaje. Acá traducido para los que no sabemos inglés, es la terminal de ajuste de voltaje del control de LED. Veamos qué pata es, pata número 36, la cual corresponde acá en el integrado a esta pata que tenemos acá, la pata número 36, LED-LEV. ¿Ok? Entonces lo vamos a ver físicamente en el integrado para determinar cuál es la pata en cuestión. Muy bien amigos, acá tenemos el integrado y esta seña que se encuentra acá nos indica que el pin número 1 es el que se encuentra en este extremo. Por tanto, hasta acá va el 20, hasta aquí va el 21 y hasta esta pata llega el pin número 36. ¿Ok? Entonces significa que la línea de la cual estamos hablando es esta que se encuentra en este extremo y que tiene que ver con este punto de prueba que se encuentra acá, que previamente yo lo he extrañado. ¿Ok? Se trata exactamente de esta pata número 36. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Lo que nosotros podemos hacer es colocar una resistencia como la que observas acá, que es una resistencia de 10.000 ohmios, para deshabilitar la protección de este integrado. Entonces nosotros igual colocaremos una resistencia desde negativo tierra chasis hacia este punto de prueba que se encuentra acá, que se dirige hacia el pin número 36. Voy entonces a colocar una resistencia de 10.000 ohmios. ¿Ok? Ya observamos qué cantidad de voltaje está entregando en este momento, lo que sería pues el conversor de CDC acá al condensador, el cual es la entrada de voltaje hacia los LED. Entonces vamos a hacer esas comparaciones para verificar si instalando la resistencia de 10.000 ohmios podemos tener una reducción de voltaje tal cual se los estoy expresando. Muy bien. Muy bien amigos, aquí como ven he colocado la resistencia de 10.000 ohmios, así como se los he mencionado. Muy bien, ya estamos listos para tomar lectura nuevamente y verificar qué disminución hemos tenido. Ok, aquí el televisor ya está encendido. Vamos entonces a revisar acá el voltaje. Y mira, tenemos 37.9. Ok, prácticamente ya tuvimos acá una disminución aproximadamente de 4 voltios. Y algo importante también es lo siguiente. Presta atención. Ya no tenemos el ruido. ¿Ok? Ha desaparecido ese ruido, ese chillido feo que tenía acá las bobinas del conversor de CDC. Y mira, el voltaje ya está estable en 37.7. Entonces, acá nosotros aprendemos en que si disminuimos más el valor de la resistencia de 10.000 ohmios, vamos a tener también disminución de voltaje del conversor de CDC. Entonces, lo que yo puedo hacer acá es poner otra resistencia de 10.000 ohmios en paralelo para verificar cuánto es la reducción que tenemos acá de voltaje y también ver si los LED no iluminan muy pobremente. Muy bien amigos, no encontré otra resistencia de 10.000 ohmios, pero tengo esta de 4.700 ohmios que pues prácticamente son menos 300 del valor que pudieron haberme entregado las dos resistencias de 10.000 en paralelo. Entonces mira, ahora vamos a tomar lectura. Observa, 34.9. Lo que significa que ahora ya tenemos un aproximado de disminución de 7 voltios. ¿Ok? Entonces debemos de monitorear también si el integrado ya dejó de recalentar, o sea, no tiene que calentar en exceso. Y también la intensidad de luz de los LED. Eso tiene mucho que ver.
No puedes reducir mucho el voltaje o la imagen se verá oscura. Ahí la luminosidad es excelente hasta este momento. Muy bien, aquí como ya tenemos 7 voltios, aproximadamente menos 7 voltios del valor principal, aún así vemos que los LEDs se iluminan bastante fuertes. Podemos cambiar nuevamente el valor de la resistencia. Voy a colocar una resistencia un poco más baja. Muy bien, amigos, observen, tenemos acá una resistencia de 2200 ohmios. ¿Ok? Los LEDs siguen brillando, pues suficientemente bien. Ahí está, perfecto. Ahora vamos a tomar lectura acá. Veamos a qué voltaje nos ha llegado. Muy bien, observa acá, 33 voltios, lo que significa de que ahora tenemos más de 8 voltios de disminución. Con esta intensidad de voltaje que tenemos en este momento, mira, llegó a 32.9, ahí estabilizó. Con esta cantidad de voltaje es suficiente para que nosotros protejamos las relés LED. Y el ruido, desde luego, también desapareció. ¿Ok? Lo recomendable en estas reparaciones es colocar las relés LED nuevas, porque todas las regletas de segunda mano ya tienen LED alterados que provocan estas anomalías. Pero con este trabajo que ahora hemos aplicado, vemos que el televisor se ha estabilizado de manera correcta. Muy bien, amigos, entonces espero que la información les sea de utilidad y nos vemos hasta el siguiente tutorial.